Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un momento más con Elmer. Y en el día de hoy compartiré con ustedes uno de los temas más polémicos y para mí, principalmente para mí, y después de todo lo que yo he pasado. Este es uno de esos temas así como tú dices, de que wow, ahora este tipo va a hablar de ese tema. En serio. Pues sí, vamos a hablar acerca del tema de esos amores encontrados, así que uno se da su enamoramiento, esos encuentros de noviazgos imposibles con gentes que realmente no te llenan. En fin, vamos a hablar de esos amores imposibles. Parte del cuerpo, tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que mi vida quiera estar contigo. ¡Eso! ¡A los novios! Tú eres como el agua cara que llueve del cielo. Cabrón. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en tu cuerpo. Señor, por el mundo. Chinga, que feo. ¿Y ustedes saben por qué yo lo digo? Porque yo he pasado por esa. Ay, cuánta desilusión en esta vida. Pero antes recuerden suscribirse, comentar, dar like y compartir con sus amigos este y todos los videos que estaré subiendo en este canal. Vamos a dar inicio a este tema y yo tengo que decirles ya para dar inicio a esto que en el amor nace de dos personas que se quieren y se aman y se unen mutuamente en confraternidad y que se sienten libres de estar juntos y que quieren disfrutar un momento. Debe de ser así, ¿verdad? Pero aquí yo les dejo la definición del amor. El amor no solamente debe de ser de dos personas, también puede ser de varias personas. Pero llega a una parte del amor que se llama enamoramiento. El enamoramiento conlleva a un sinnúmero de maripositas que uno siente en la barriga y que hacen como este remolino de sentimientos y ese corazón te hace palpitar por una persona que puede estar enamorada o no de ti. Me explico. Tú puedes sentir de que, wow, estoy enamorado de alguien, pero no sé, esa persona no me va a gustar. Puede ser que intente algo, pero puede muchas veces que eso fracase. Y si eso fracasa, te jodiste tú. Porque realmente hay reemplazo de una vez. Lo digo por voz propia porque realmente me pasó. O me ha pasado. Ay, Dios. En fin, señores. Entonces, yo les voy a compartir a ustedes dos historias de ya cuatro momentos raros que yo he pasado.
en enamoramiento, no le puedo decir que ha sido todo malo y todo color gris y eso. Sí, han pasado momentos muy buenos, de los cuales yo me he sentido muy amado, muy querido. Pero realmente estas dos historias, yo creo que ustedes van a creer que yo estoy loco. Yo sé que ustedes tienen que prepararse para escuchar a Elmer contar su historia, desglosar su mentalidad, pensar que estaba haciendo algo bien y al final todo salió mal. Y al final me cagué. De verdad. ¿Y será que mami ahora está hablando? Yo no entiendo por qué hay que esperar que yo grabe para hablar por... En fin, vamos a comenzar nuestra historia. Mi historia inicia de la siguiente manera. Hace tres años estábamos en el 2017, ¿no? ¿Verdad? Whatever, no sé. Hace tres años yo inicié... No, mentira, fueron cuatro años, en el 2016. Cinco minutos después. Yo inicié una relación con alguien. ¿Qué pasa? Que esa persona resultó ser una persona muy cariñosa, porque la persona me buscaba siempre a mí. Hablábamos por WhatsApp. No, mentira, iniciamos por Facebook. Después de ahí pasamos a WhatsApp. Y comenzamos a entablar una muy buena y bonita conversación, que eso fue lo que... Estos motores. En fin, esa relación fue muy bonita realmente. Lo que al final llevó a nosotros poder tener ya la relación consumada. Y duramos aproximadamente un año. En ese año, la persona vivía en Santiago, yo vivía aquí, o sea, era trasladarme a Santiago y la persona también trasladarse a Santo Domingo. Y era todo como muy confuso, aunque realmente es bonito, pero a la vez confuso, y eso va a depender de cómo tu ánimo esté. Entonces, en ese proceso bien largo, vivimos un momento muy chulo. Si les digo la verdad, de todas las llamadas que hacíamos, eran muy pocas las que nosotros discutíamos. ¿Por qué? Porque no era como tan wow, tan necesario esas discusiones. ¿Qué pasa? Que la persona era, no vamos a decir que un tono tan tóxico, pero sí era tóxico. Entonces, son de las personas como que abarcan tu mundo, como que se sienten que tú, al tú darle el trato bien, tú tienes que ser su centro de atención. Yo soy de las personas que soy muy dada a ser dadivoso, entregado, muy amado, yo atajarto en ese sentido. Mentira, soy yo que digo eso, pues yo no sé si es verdad. Entonces, la persona, todo muy bien, todo muy hermoso, hasta que un día yo hice un comentario. No fue un comentario. Yo di like a una foto de alguien, de una persona que no sabía que tampoco éramos amigos en común, que lo teníamos como amigo en común. Y cuando vio eso, entonces lo que hizo fue que me dijo de todo. Comenzamos una discusión. Entonces era una discusión tras otra, una discusión tras otra, hasta que decidió terminar la relación. Eso me marcó mucho y me dolió mucho, porque yo no quería terminar la relación y realmente las razones yo no las había dado ni las había acondicionado para esa terminación, con lo que me llevó a un proceso demasiado cruel, diría yo, en la vida, y del cual yo pasé mucha. Yo me acuerdo que hasta me llegué a cortar. Sí. Y fue como tan extraño, porque yo tuve que ir a psicólogo y tuve que ir a psiquiatra, señores. ¿Ustedes creen que eso es justo? Sí, yo tuve que ir. O sea, yo mismo
me volví loco. O sea, yo me condicioné en un estado que yo no era Elmer. Yo era otra persona. ¿Ustedes me entienden? Entonces, fue que yo me entregué a algo que de verdad me trajo fue problemas. No me arrepiento de los momentos vividos con la persona, pero realmente es un poco chocante y muy tóxico cuando una persona es así. Hoy en día nosotros seguimos hablando, nos pedimos perdón y eso, y quedamos siendo amigos. Es una amistad muy fluida y muy respetada y muy respetuosa, cada quien por su lado. Como debe de ser, yo creo que debe de ser así. Las cosas, aunque quedan todavía espinitas y tú nunca olvidas. Eso es lo malo de tú enamorarte de alguien que al final te haga daño. Que aunque tú quieras ser su amigo, eso va a ser en otro video que voy a tener que hablar acerca de los ex amigos. Ex amigos. O sería amigos ex. No sé. Whatever. Entonces, realmente para mí fue una etapa que yo tuve que pasar para poder ver el mundo distinto. Yo pensé que eso se iba a quedar ahí, hasta que recientemente conozco también a otra persona que ya teníamos tiempo conociéndonos por la red social Facebook, valga que no tengo cuña. Entonces, estuvimos hablando por ahí, hablábamos por ahí siempre y nos piropeábamos y eso. Hasta que, Dios mío, pero es que no me dejan grabar bien. Hasta que decidimos darnos la oportunidad de conocernos, de compartir, de ver qué podía pasar. Fuimos un domingo al cine. La persona tenía una pareja anterior, se habían dejado, entonces fuimos al cine. Tengo que decir la persona porque estoy reservando nombres y todo, señores. Eso es para que ustedes sepan porque no me gusta estar involucrando. Entonces, pero si la persona lo ve, whatever, no me importa lo que piense. Pues, como seguía diciendo, resulta y acontece que cuando nos conocimos, vamos al cine, compartimos una película. Resulta que la película que estábamos viendo era una película media religiosa. Salimos de la sala. Fue muy cómico eso. Y comenzó a fluir todo. Muy bonito, muy bonito. Yo pensé que no iba a comenzar como a querer tan rápido a la persona. Pero sí, resultó que sí. Yo me enamoré. No fue que me enamoré del todo, sino que comencé a querer. Comencé a querer y cuando tú comienzas como a querer, luego llega la etapa en que tú te comienzas a enamorar. Y también con esa persona fue algo muy efímero. Yo iba a su casa, ya cuando quería que viniera, no quería, entonces no sé. Fue algo que la persona fue la que supuestamente entendía que no y que no sé, pero algo que me dolió y me marcó de todo esto fue que sentí como que hubo mentira al momento de la declaración de romper la relación, de que supuestamente nada iba bien, de que no se sentía como con el agrado de seguir porque podría hacerme daño a futuro. ¿Qué sucede? Que decide terminarse por WhatsApp. ¿Qué pasa? Que la persona me dice que tomemos la decisión de. Él toma la decisión de dejarme porque no quiere estar con nadie, quiere como tomarse un tiempo para poder reflexionar sobre algunas cosas de la vida y así, whatever. Señores, resulta que ese no era el objetivo. El objetivo ya estaba planificado. Porque al momento de decirme que no quería, que quería estar sola y que quería
alejarse un poco, que no quería estar con nadie, que me podría hacer un daño a futuro y que si seguía con la falsa, me podía traer un daño en el futuro, valga la redundancia, me llevó a creer muchas cosas del lugar, pero yo le di respetuosamente un sí al lugar, claro, porque cada quien es dueño de su vida y nadie tiene que estar obligado a estar con nadie. Pues resulta, viene y acontece que la persona sí tenía a alguien más dentro de nuestra relación. O sea, no dejó que se termine bien, no dejó de salir bien de mí cuando ya estaba publicando a la otra persona. Y hasta con nombre. Que a mí eso fue lo que más me chocó. Yo sé que ustedes entenderán que yo tengo como que si ya me dejo, que sé que no, pero hay cosas que chocan. Y uno como ser humano tiene como que aprender a ser un poco pulcro con algunas cosas y no ser tan expresivo. ¿Y qué pasa? Que eso me molestó, no mucho, no, me molestó full, al grado de que esa persona, yo le tenía un alto estima y realmente, o sea, se me cayó. O sea, la estima que yo tenía se cayó, se rompió. O sea, es como cuando tú tienes a alguien en un pedestal y esa persona, esa misma persona, se tira al abismo. O sea, yo pensé de todo, me vino de toda la cabeza. Entonces, el cinismo es tan grande cuando yo le digo, pero ven acá, ok, tú que sí, ok, pero eso está bien, que sí, ok, me dice, no, no es. Cuando me dice que no es su pareja, entonces yo digo, ok, tú a una persona, a un simple amigo, amiga, le vas a poner un nombre X como contacto, o sea, algo hay. Entonces, la misma persona decidió bloquearme de todos, de todas las redes. Yo también decidí bloquear y seguir adelante, porque al final de la jornada hay que seguir adelante, hay que seguir siendo uno, hay que seguir teniendo su vida. Y yo soy una persona que vieron en el video pasado, estoy ya a finalizar mi carrera. Wow, choque. Estoy ya a finalizar mi carrera y creo que tengo muchas oportunidades a lugar en un futuro. No solamente con una pareja, sino en todos los ámbitos, laboral, de amistades, en todo. Yo tengo ese desenvolvimiento a futuro. Y yo creo que quedarme centrado en una sola persona no va a ser ni va a marcar la diferencia. Yo lo acabo de entender ahora. Siempre lo he entendido, pero hay cosas que uno dice, wow. O sea, ¿por qué me pasan a mí? ¿Por qué si yo me estoy moviendo así o estoy tratando así o estoy haciendo, tratando de hacer las cosas bien? Tú siempre como que quieres romper todo. Pero hay que entender a la gente, o sea, la gente que no es estable siempre va a vivir en inestabilidad. O sea, yo estoy contigo, pero mañana estoy con otra, pero mañana estoy con otra. Entonces, ese mover me lleva a mí a no tener estabilidad en ningún ámbito. Entonces, yo busco una persona que me complemente, que sea igual o mayor en rendimiento académico, económico que yo. Entonces, si ya yo busco eso, ya yo tengo un perfil X, yo creo que el amor me dará la oportunidad de encontrar a alguien que sí tenga y cumpla esos parámetros ya trazados por mí. Después de contarles mis experiencias en el amor, de las 10 cosas que no se deben hacer cuando te vas a enamorar o cuando estás enamorado. Bueno, nosotros hacemos mil y unas cosas que realmente está mal y que nosotros no nos damos ni un minuto de nuestro tiempo para poder compartir hasta con nuestros amigos, con nuestra familia, con quien sea, señores. Uno tiene que darse ese valor
que uno necesita realmente. Mis 10 consejos para que ustedes eviten hacer cosas estúpidas al momento de enamorarse. El primero es evitar andar con el teléfono en todos los lugares, como que si es que la persona tiene que ser el centro de atención. Si usted está en un lugar donde no requiere que usted tenga que tener el teléfono, señores, no lo tengan. No estén llamando, no estén hostigando, no estén jodiendo tanto a la gente, porque es que uno se cansa. Al final de la jornada usted se jode. Lo que no debes hacer cuando te enamoras es sentir que toda tu felicidad está en manos de esa persona. No, mi amor, no, en ningún momento tú puedes hacer eso. Recuerda que tú eres el complemento esencial para la felicidad. Yo nunca entendí eso, nunca llegué a entender eso. Me lo decían a cada rato, que yo no podía aferrarme tanto a la persona y creer que mi felicidad era esa persona. Yo no lo entendía así, pero uno tiene que vivir el momento para poder entender las cosas. No puedes tampoco creer que la persona siente lo mismo que tú. En ningún momento. Puede que tú te sientas triste al momento de que tú le digas mi amor te quiero y no te responda de la misma manera o de la forma que tú esperas. Realmente no es así. Todo el mundo no gira en tu relación. Tú puedes querer a la persona, pero esa persona no puede o no tiene la obligación de sentir lo mismo que tú sientes. El enamoramiento tiene un impacto emocional tan grande que algunas personas se olvidan, incluso hasta de sí misma. No, mi amor, si usted tiene que sentirse bien, usted tiene que comportarse como tal, disfrutar su vida y vivir al máximo. Porque si usted, imagínese que usted esté con ganas de tratarse, de ponerse bonito. No, porque usted tiene todo el tiempo en esa persona. No, señores, dese su tiempo, ámese usted y luego inviértalo en la otra persona. No dejes de hacer planes tú solo por el hecho de que la persona está ahí o de estar ilusionado con alguien. No, mi amor, si usted tiene que hacer planes de viaje, de cualquier cosa, hágalo. Hágalo, no se sienta cohibido de nada. ¿Por qué? Wow, Dios mío, pero es que no dejan. Pues bien, ¿por qué? Porque realmente usted tiene derecho a sobrevivir, a disfrutar, a andar, a joder, a gozar en todo el sentido de la palabra, pero por Dios. No aparques tu sueño, porque no todo el mundo se reduce a tener una pareja. Realmente tú no puedes disminuir tu horario de descanso por estar hablando, tener la atención de esa persona. Si realmente al final de la jornada eso nunca va a valer la pena y la persona se irá con otra. Normal. No dejes de hacer planes con tus amigos. Ellos son el timón que mueve en tu mundo. Realmente cuando tú inicias una relación con alguien, ellos estaban. Entonces cuando la terminas, están. Si tú dejas de hacer planes con ellos porque la persona no te deja, realmente tú no tienes personalidad propia. Lo que no debes de hacer cuando te enamoras es creer que el éxito final es esa historia que depende de ti única y exclusivamente. Te jodiste, mi amor, si eso es lo que tú piensas. Eso no es así. Realmente va a depender de los dos. De los dos. ¿Por qué? Porque esa persona puede dejarte como tú la puedes dejar a ella. ¡Ay, señores! Y la otra es no juzgar a una persona por su trabajo. Si usted está haciendo eso, usted es una real lacra. Como dirían en el argot popular. Porque dime, usted fue la que decidió enamorarse de un banquero, de un delivery, de cualquier tipo de persona. O sea, usted puede también tener una persona que trabaja en el Banco Popular, que trabaja en el Estado. Pero ven acá, fue usted que lo eligió. ¿También quieren juzgarle su trabajito? Pues bien, hasta aquí el
el momento con Elmer del día de hoy. Yo me siento muy feliz y contento porque he recibido muchísimo apoyo de mucha gente y yo espero que se lo siga teniendo de todos ustedes. De verdad, me he sentido muy cómodo en esta plataforma de YouTube y espero seguir haciéndoles videos así todas las semanas. Así que compartan conmigo este video a sus amigos, suscríbanse, díganle a ellos mismos que se suscriban, denle like, también comenten cada una de las cosas, si le gustó el video, si no le gustó, qué puedo mejorar, qué no puedo mejorar, todo eso. Y también díganme esos tips que ustedes tienen en mente que uno no puede hacer, así como hicieron mis amigos. Yo estoy muy feliz y contento porque ustedes estuvieran aquí compartiendo un momento más en Con Hermes. Será hasta la próxima semana. Bye bye. Tú pudieras estar aquí, pero no pusiste para presidente. Dile, Nani. Sí, pero tú tampoco pusiste y te la estás bebiendo. Dime. Tú tienes que decir eso.